La comida contiene glucosa. Es el combustible que alimenta millones de células saludables en nuestro cuerpo. Pero esa glucosa también alimenta algo más. Las células zombie. Viejas células dañadas que se quedaron más de su vida útil en nuestro cuerpo. Al expulsar residuos tóxicos, estas células zombie afectan a otras células sanas y aceleran el proceso de envejecimiento. Desde la pérdida de cabello y arrugas hasta la aparición de artritis, cáncer y demencia. Pero lo que los científicos notaron es que al ayunar y cortar ese suministro de glucosa, el ejército zombie es privado de su energía y esto les arrebata el poder. Cuando la comida es abundante, nuestro cuerpo almacena el exceso de energía en forma de grasa, debajo de la piel y alrededor de los órganos internos. Cuando la comida escasea, esa grasa es enviada al hígado, en donde se transforma en una fuente de energía alternativa llamada cetonas. Son esas cetonas las que proveen una fuente de energía de emergencia, no solo para el cuerpo, sino también para nuestro cerebro.